We understand how challenging it is to start a business nowadays. If you could make a wish that would help you with your project, what would it be? Um, I would like my project to gain more visibility. Conectar con expertos, con mentores. Seguir conectando con personas, ya sean emprendedores o emprendedoras. Poderme conectar con personas especializadas na área y con isso conseguir desenvolver o projeto. All right. I think we can make it happen. Entrepreneurship requires enthusiasm, perseverance, and being surrounded by the best. That's why Santander X Explorer offers entrepreneurial experience and a global network of contacts to validate your idea and turn it into a sustainable business. Santander X Explorer connect with you. La, buenas tardes desde madrid buenos días para los y las que estáis al otro lado del atlántico boa tarde eh, good evening bienvenidos bienvenidas a esta primera talk de esta edición segunda edición de 2024 de explorer sabemos que muchos estáis aterrizando que estáis tomando contacto con el programa en, en estas primeras semanas esperamos bueno pues que esto que este ratito hoy eh, sea una oportunidad para parar, para reflexionar, para tener una conversación pausada sobre un tema alrededor del que hay mucho ruido que es la inteligencia artificial y para, para ello pues tenemos a una invitada de lujazo que es Esther Paniagua. Esther es una periodista independiente, colabora con muchísimos medios eh, de comunicación eh, y es súper experta en, en tecnología. Yo os voy a recomendar desde ya seguirla porque en esta carrera ¿no? en torno a sobre todo ahora a la inteligencia artificial que muchas veces no sabemos dónde recurrir para estar bien informados las cosas que desarrolla y que escribe Esther siempre son como una fuente de, de aprendizaje que aclaran muchas cosas Esther ha sido reconocida como una de las mejores escritoras científicas de Europa ha sido dos veces seleccionada entre las eh, 100 most creative people in business por la revista forbes. Además, es una LinkedIn Top Boys en, en tecnología e innovación y es además una de las top 100 mujeres líderes de España, que es una lista, bueno, pues muy top, como su propio nombre indica, eh, que hay en, en este lado del Atlántico. Además, tiene muchísimos premios que tienen que ver con la divulgación eh, de la tecnología ¿no? y la divulgación científica y es profesora en muchos másteres universitarios. Su libro, Error 404, Preparados para un Mundo Sin Internet que os recomendamos también desde ya leer eh, ha sido traducido ni más ni menos que a seis idiomas Esther bienvenida muchas gracias por esta introducción Patricia nada encantada de estar aquí con todos los explorers y quienes se hayan unido al Twitch fenomenal no tenemos mucho rato pero eh, bueno eh, sí que a mí me gustaría que fuera una conversación tranquila no o sea que aunque no lo tengamos podamos dedicarle el tiempo a, a una reflexión calmada ¿no? en torno a la inteligencia artificial. Y por poner un poco de contexto, ¿no? porque estamos hablando todos los días, a todas horas, en todos los sitios, sobre inteligencia artificial, pero muchas veces no sabemos de qué estamos hablando ¿no? en esta carrera eh, sí. o en, en, este, en este ruido ensordecedor que hay en torno a la inteligencia artificial, de qué estamos hablando exactamente, porque en realidad la inteligencia artificial lleva muchísimas décadas ¿no? en nuestras vidas. Sí, muchas. Y, y parece que cuando hablamos de ello, pues se genera algo abstracto, ¿no? Algo casi mágico y en realidad, pues es un programa informático. Bueno, eh, un sistema basado en eh, procesamiento complejo de datos, así por simplificar, ¿no? Eh, que además, bueno, pues la, normalmente la base de la inteligencia artificial son algoritmos, que no todos los algoritmos son inteligencia artificial, hay muchos programas de, de software básicos que no son inteligencia artificial y tienen algoritmos, pero la IA también funciona con algoritmos, que básicamente son reglas matemáticas que ayudan a calcular la respuesta a un problema o a realizar una tarea específica. ¿no? Por ejemplo, un algoritmo de aprendizaje automático, que es un tipo de técnica de inteligencia artificial, pues consiste en una serie de instrucciones que se ejecutan en conjuntos de datos muy grandes para reconocer patrones. Eh, y luego, como resultado de eso, que le llamamos entrenamiento, ¿no? Y se entrena con muchos datos y se obtiene lo que se llama un modelo. Eh, un programa que cuando nosotros le damos una entrada, pues proporciona una salida, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, eh, por poner un ejemplo que todo el mundo está familiarizado, pues se basa en el modelo. GPT-4. Eh, ahora tenemos uno nuevo que es, o alternativo, ¿no? que es Omni, ¿no? y, y otro, otro nuevo que sale esta semana, otros nuevos. Eh, bueno, pues el GPT-4 es la cuarta generación de los llamados grandes modelos de lenguaje, o LLM, ¿no? como se les conoce en inglés, ¿no? que son capaces de procesar entradas en forma de imágenes o de texto y producir salidas también en forma de imágenes o de texto, ¿no? Y, y simplificando mucho, bueno, pues eh, estos eh, LLMs o grandes modelos de lenguaje se basan a su vez en varios tipos de algoritmos, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de imagen, traducción, generación de texto. Etcétera, etcétera, ¿no? Y para entrenarse, pues usan eh, una cantidad ingente de datos ¿no? que, se, que se han tomado de Internet de formas <laughs> dudosas, además, en la mayoría de los casos de, de inteligencia artificial generativa, eh, que, que son pues, unas mm, eh, aproximadamente un petabyte de datos, que es como. 300 millones de fotos digitales, eh, para que hacernos una idea un poco de la cantidad de datos que se usan para entrenar estos modelos, ¿no? Eh, y, y, bueno, en este caso, por, también por desmitificar un poco eh, lo que hacen estos sistemas, ¿no? Al final son máquinas, a mí me gusta mucho esta definición que hace Gary Marcus, dice que son máquinas gigantes de autocompletar, ¿no? que lo que hacen es predecir en cada momento la palabra más probable en función de un contexto premio y todas las cantidades de datos que se han dados. O sea, son sistemas probabilísticos, ¿no? No entienden lo que están generando. Simplemente predicen una sucesión de palabras o de píxeles, ¿no? En función de si lo que estamos generando es imagen o texto, que eh, deben generar en función de lo que les hemos pedido, del prompt, ¿no? La, la instrucción que les hemos metido, ¿no? Y suenan eh, convincentes incluso cuando están proporcionando información errónea, ¿no? Pues según los datos que se hayan utilizado para entrenar el modelo ¿no? eh, o lo que se llaman las alucinaciones que son no, es, no son errores del modelo son inherentes a cómo funcionan estos modelos eh, por tanto es imposible eh, eliminar las alucinaciones y de hecho pues hay gente que está dedicando a desarrollar formas alternativas para trabajar con estos modelos y mitigar las alucinaciones pero no se pueden eliminar ¿no? eh, eh, cuando hablamos de inteligencia artificial actualmente, pues es sobre todo inteligencia artificial generativa, aunque como bien has dicho, eh, desde los 60 eh, hablamos de inteligencia artificial eh, del siglo pasado <laughs> y ha habido pues, lo que se llaman inviernos y, ver y veranos o primaveras de la inteligencia artificial en función de eh, etapas que ha habido mayores avances. ¿no? Y ahora nos encontramos supuestamente... Desde hace más o menos 2016, una cosa, un poco antes, eh, entramos en uno de esos veranos o primaveras, aunque en este momento se está hablando de que estamos empezando a entrar en otro de esos inviernos por todo el hype que se ha generado. Vale, vamos a quedarnos con eso, con ese hype. ¿vale? Eso. Porque yo creo que es, que es lo que, bueno, muchas veces, ¿no? Cuando los que no somos expertos o no estamos tan al tanto. Eh, pues de, de un avance tecnológico que puede ser uno más como los que ha vivido no la humanidad a lo largo de que por mm. supuesto han, han provocado un cambio no en, el, en, en los sistemas en las sociedades en los sistemas económicos eh, creo que es importante no y creo que en la fase en la que están los explorers que es una etapa temprana del emprendimiento eh, entender que hay un avance tecnológico no que tú creo que la, eh, pues lo has explicado fenomenal no y estamos bueno, o hemos estado eh, últimamente en ese verano, pero hay otra carrera en paralelo a ese avance, a esa, ¿no? el avance tecnológico que está produciendo, que es la del dinero. O sea, hay un interés empresarial eh, o intereses empresariales detrás de estos avances tecnológicos que condicionan ¿no? también de alguna manera cómo se avanza o cómo se cuenta ese avance. Creo que también, ¿no? como hemos, has puesto el contexto fantásticamente al tecnológico, nos puedes dar un poco de contexto. A esta otra carrera, ¿no? A la que se está librando en la parte más empresarial, más del dinero, más de, más de, de bueno, el, cómo está condicionando esto eh, el desarrollo tecnológico. A ver, eh, bueno, quien quién está controlando el relato y hacia dónde se dirigen, eh, hacia dónde se dirige el desarrollo tecnológico, pues es el poder. Y en este caso, pues los multimillonarios eminentemente provenientes de Silicon Valley. Eh, a mí me gusta mucho el, bueno, la explicación que da la lingüista Emily Bender, ¿no? que tiene un discurso bastante crítico, y ella habla de estas personas como personas enamoradas de la idea de singularidad tecnológica. ¿no? Ya seguramente todos conoceremos a Ray Kurzweil, la Singularity University, todos los evangelistas de la singularidad, ¿no? que lo que ansían es un momento en el que estos sistemas se vuelvan tan avanzados que, que se borre el límite entre la humanidad y, y los ordenadores, ¿no? y, y bueno, al final disfrazan pues la ambición de algunas de estas personas privilegiadas de convertirse en una especie de superespecie, valga la redundancia, ¿no? En contra de la idea de que todas las personas somos igualmente dignas como somos ya, como seres humanos, ¿no? Eh, que es un poco la ideología detrás de, de todo esto, ¿no? En el ámbito de, de los negocios, pues hacen algo que además es perfecto, ¿no? Porque, bueno, primero nos usan como cobayas. En el ámbito de la inteligencia artificial generativa, pues eh, los primeros lanzamientos, incluso a, en el nivel que estamos ahora, eh, se han lanzado herramientas que no estaban listas, que no funcionan bien, que tienen sesgos, que cometen muchos errores, etcétera, etcétera, y han dicho. No, pues no pasa nada porque ya según la gente lo vaya probando y vayamos rompiendo cosas, pues ya iremos aprendiendo, ¿no? Eh, y van generando problemas, ¿no? Pues eh, hablamos mucho de, de desinformación y sobre todo de los deepfakes, ¿no? De información, de esos genera generadores de imágenes o vídeos hiperrealistas. Y luego además es perfecto para ellos porque... Eh, lanzan herramientas que usa mucha gente, generan problemas, pero luego generan las soluciones a los problemas que ellos mismos han creado, ¿no? Por ejemplo, pues para los, deep, los deepfakes, pues están proponiendo marcas de agua y otro tipo de soluciones tecnológicas. Por tanto, siguen ganando ellos, ¿no? Los mismos de siempre, ¿no? Y por otra parte, en esto de, del discurso, eh, más allá pues, de multimillonarios y, y tal, hablamos también del cambio ¿no? eh, en cuanto a que eh, pues el relato en, en, un, en un país y la narrativa pues, siempre ha sido de las personas y de los estados y ahora ha eh, pasado a estar, o en el ámbito digital, pasa a estar en las organizaciones. ¿no? Entonces, el poder y la narrativa cultural están dominados por el sector corporativo. ¿no? Las empresas de Internet y la inteligencia artificial, al final, son las que dominan la vida pública y la, la vida privada. ¿no? Y, y tienden, como dice el, el criptógrafo Bruce Schneier, que bueno, yo le sigo mucho por temas de ciberseguridad, pero también tenía un discurso interesante en ese tema, no? y dice que tienden el poder de estas organizaciones de reconfigurar las sociedades no hackeando la cultura controlando lo que los usuarios pueden ver eh, a través de los algoritmos de inteligencia artificial de una forma además no transparente y así influyen en cómo percibimos el mundo y combinan los intereses comerciales con la influencia sobre temas de seguridad nacional y de seguridad individual. no y además usan patrones oscuros que nos hacen adictos a esos productos eh, y por otra parte además eh, pues eh, tienen mucho poder e influencia e invierten mucho dinero en, lo, en la influencia regulatoria e, y en la toma de decisiones políticas con lo cual también en eso que se llama la captura de regulatoria y luego además pues socavan la competencia con adquisiciones eh, y estrategias además cada vez más originales para que no parezca que están haciendo adquisiciones de la competencia ¿no? Conductas anticompetitivas que hacen o impiden que, que el mercado funcione cor eh, correctamente ¿no? y que haya más innovación y que haya startups que puedan aportar soluciones valiosas y que lleguen a una consolidación y a un estado de pasar de startup a scale-up porque son adquiridos antes, entonces estos gigantes siguen engordando a costa de, de la competencia ¿no? o de lo que podría haber sido su competencia. Eh, luego también hay algo interesante eh, que, que es bueno eh, pues la narrativa de los grandes efectos de la inteligencia artificial, los grandes riesgos que también entra, o los riesgos catastróficos ¿no? de extinción de la humanidad y todas estas locuras que al final eh, van al mismo sitio de decir estamos creando una superinteligencia, algo sobrehumano. Al final, todas las narrativas se, se, por parte de estos multimillonarios se dirigen a lo mismo, ¿no? eh, tanto a asustar como a asombrar por el lado bueno y por el lado malo, ¿no? en lugar de, eh, o como una forma también de distraernos de los problemas reales que plantea eh, y también de las oportunidades reales, que hay muchas, ¿no? que no son las que nos estamos enfocando. Y se habla siempre de revolución, ¿no? cada vez que viene una nueva ola tecnológica. Eh, y se empiezan a, 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 hablar, a citar o a hablar de cosas como muy en genérico, ¿no? Va a haber aumentos increíbles de la productividad y la eficiencia y tal, ¿no? Y luego, cuando nos vamos a los datos y a lo que sabemos y lo que estamos pasando, eh, lo que estamos viendo ¿no? y los estudios, vemos pues, que tampoco es tanto así, ¿no? Hay un estudio muy citado, que es de los pocos que hay, que habla de cómo en un call center pues la inteligencia artificial puede aumentar eh, la, la eficiencia y la calidad de los resultados de un trabajador. Con escasos conocimientos, que normalmente es a quienes más ayuda, ¿no? a quienes tienen escasos conocimientos, eh, pero no cuentan, y esto es muy interesante que leí hace poco ¿no? de Diane Coyle, una profesora de la Universidad de Cambridge, como esto es a costa de los consumidores. Es una especie de impuesto a los consumidores. ¿no? Eh, la inteligencia artificial mejora la productividad ahorrando eh, tiempo, bien, pero. En, en este caso hablamos de que transfieren el coste de tiempo al usuario final no porque los, los grandes modelos de lenguaje ayudan a las empresas a ahorrar en trabajadores en centros de llamadas pero principalmente porque son los consumidores los que tienen que hacer el esfuerzo adicional para estar más tiempo. Que, ya vos torpes, donde no encuentras respuesta a lo que buscas o, y al final, incluso muchas veces, desisten. ¿no? Por lo tanto, ya. no son ganancias en productividad, son transferencias de ese impuesto de tiempo a los consumidores. ¿no? Y luego también, pues muchas mucho de, ese, de esas ganancias en eficiencia. Al final, lo que están haciendo es homogeneizar los resultados ¿no? en el ámbito de la innovación, en el ámbito creativo, en cualquier cosa que le pedimos al final a estos eh, modelos de lenguaje, tienen el tucillo a ChatGPT, el tucillo a inteligencia artificial. Al final, acaba siendo. Todo igual, ¿no? Y también se ha visto en estudios grandes como acaba de siendo 77% de los casos, un estudio de, del Instituto de Investigación de Upwork con 2.000 ejecutivos a nivel global, el 77% dijeron que les estaba suponiendo una carga de trabajo adicional más que liberarles. De trabajo ¿no? y um, también relacionado con esto, mucha gente usa estos sistemas para hacer resúmenes. Bueno, pues había otro estudio reciente donde se mostraba que eh, en comparación con los resúmenes que puede hacer un humano, eh, las puntuaciones de la inteligencia artificial son muy bajas. Hablo de 47, 47 puntos versus 81 que tiene el humano, ¿no? y se señalan pues tareas específicas que, que están mal y es peligroso porque al final. Eh, acabamos teniendo que recurrir a la fuente original para hacer verificación de si lo que la inteligencia artificial ha resumido es correcto y que encima los documentos originales pues lo explican mucho mejor ¿no? entonces bueno pues hasta qué punto nos está ayudando o nos ya. está haciendo ser más productivos pues es cuestionable bueno pues yo por recapitular una cosa que creo que es interesante y que creo que se pueden llevar los explorers eh, ¿no? que están en una etapa tan inicial de sus emprendimientos que has dicho, estar un poco alerta de las máximas, ¿no? Como de los relatos rotundos de, de máximas, de esto es una revolución o esto no tiene precio, ¿no? Estar un poco alerta, alerta a eso, ser un poco críticos. Y luego creo que has dicho una cosa que también eh, me parece que, que es interesante que se lleven, que es las oportunidades que hay para destacar, ¿no? Porque al final eh, estamos en un momento en el que se está homogenizando tanto todo, que ahí okay. puede haber oportunidades, ¿no? Para plantear soluciones de negocio y creativas y, y, e innovaciones que, que bueno, pues que, que aporten algo en ese sentido, ¿no? Esther, mira, creo que tenemos el chat un poco animado con preguntas de, de los explorers que nos están viendo, así que yo voy a pasar a algunas, que me está pasando el equipo eh, por Discord, que es nuestra herramienta de comunicación interna. Vamos pues... a ver. Tendría muchas te... cosas que contarles, además, pues, en relación con este tema de, de, de esto del proyecto que se está iniciando y tal. Pero bueno, pues, que, no, no, dale. Pues, pues, dale, que dale que mira, a vamos pregunta. a dedicarlo. Sí, venga, dale y como y luego vamos a tener tiempo. Eh, ¿Qué hora es? Son y 20, vamos a estar hasta. Venga, tenemos cinco minutillos más. Da, dale, dale, si es que sabía yo que se nos iba a quedar corto. A ver, bueno, en relación justo con lo que has dicho de las oportunidades, yo creo claramente que va a ser como, como con la ropa o la comida y todo lo artesano, ¿no? Que a, a, a raíz de la manufactura, ahora valoramos más, o sea, de la industria de la manufactura, ¿no? Las fábricas que producen en masa, valoramos más lo artesano. Y creo que con, en el ámbito eh, creativo y, y muchos otros donde se está utilizando inteligencia artificial, también se va a valorar mucho más lo que esté creado por los humanos. Eh, pero bueno, hablando, eh, pues tengo, tengo entendido ¿no? que los exploradores están ahora en fase de presentar una propuesta de valor, eh, ¿no? Y que eh, una propuesta de valor no es si uso inteligencia artificial para esto o para aquello, sino que aportas tú que solu o tu solución, ¿no? Eh, porque es diferencial por cómo resuelve un problema o cubre una necesidad o aporta valor, porque no siempre va de solución a solucionar problemas. Por ejemplo, en el ámbito del entretenimiento no estamos solucionando el problema pero estamos no. aportando valor no si tenemos un entretenimiento una forma de entretenimiento de calidad eh, porque estamos creando contenido valioso no eh, y luego a partir de ahí pues de cuál es tu propósito cuál es tu valor diferencial qué es lo que tú aportas cómo solucionas que lo, lo que sea no pues tienes que ir definiendo y tener muy claro los objetivos los metas los KPIs modelos de negocio etcétera etcétera y ya cuando tienes todo eso ver si la inteligencia artificial como cualquier otra herramienta puede ayudar de algún modo en ese proceso y en esos objetivos, ¿no? Pero el foco siempre tiene que ser los objetivos que vienen de tu propósito y de tu propuesta de valor y no al contrario, porque es que si no, lo que hacemos es perder el rumbo de lo que realmente queremos hacer eh, y, y, y al final nos acabamos yendo a un sitio donde no, que, no queremos. Y además muchas veces el introducir la inteligencia artificial nos mete en problemas, porque no está exenta de riesgos, sabemos que tiene sesgos, que cae en discriminación de ciertos colectivos, eh, que también en muchos casos no funciona bien, que comete errores, nos puede meter en problemas reputacionales, además tiene un gasto medioambiental brutal es, eh, y de capacidad de cómputo, en fin, que eh, no, todo esto no es a ah, jauja que feliz, venga, eh, lo meto y ya, ¿no? Y parándonos un poco en eso, ¿no? en el, porque yo sé que a esta generación, ¿no? que tenemos a muchos explores que son Z y esto les preocupa, el tema medioambiental, ¿crees que puede llegar a ser un límite eh, para este hype que tenemos? O sea, que realmente pueda poner de manera ¿no? en práctica <laughs> límites a, a todos estos desarrollos, ¿no? Hoy leía que, que OpenAI con su ¿no? con el último modelo, o sea, que, que está ya llegando a. A, en realidad a una necesidad de hardware que, que bueno que puede estar incluso sí. poniendo en riesgo la inversión que les llegue no porque porque es in, inabarcable algo así Exacto. tú crees que por ahí puede llegar a venir algún límite por por los límites del planeta vamos sí porque como bien dices en relación a estos últimos modelos de OpenAI dicen que no los han liberado todavía pues por la increíble capacidad de cómputo que, que requieren porque es que es inasumible no y no compensa eh, por tanto, están en unos niveles muy locos que además solo ellos pueden hacer. O sea, eh, ¿qué otra empresa, qué emprendedor tiene los recursos de esta gente para desarrollar estas tecnologías? ¿no? Genera una, una enorme desigualdad. Pero eh, volviendo al tema este del medio ambiente, pues a ver, estamos viendo cómo se están abriendo. Centros de procesamiento de datos eh, en, en, en muchos países, España es uno de ellos, pero eh, también en, en América Latina. El otro día había un documental en México, cómo eh, se están abriendo en centros en riesgo de sequía o en sequía, afect, afectando a la forma de vida de personas que eh, viven del campo, el campo que se está secando, porque están usando el agua para alimentar esos centros de datos, porque a lo mejor. Es posible que muchas personas no sepan que para estos centros de datos no solo consumen mucha energía, sino también agua para refrigerar y enfriar estos sistemas y es agua que tiene que ser potable, porque si no es potable los sistemas se oxidan con la sal. Eh, entonces necesitamos una cantidad ingente de, de recursos y ya está viendo además muchas protestas en muchos lugares donde como digo están en riesgo de sequía y se quiere implantar estos centros de datos. En, aquí en españa en meta eh, va a abrir un centro de datos en talavera de la reina que es una zona también en riesgo de sequía y hubo muchas protestas y de hecho se les exigió reducir su huella de consumo hídrico y energético. Eh, o sea, que ya está afectando a, la, a los límites que se les está poniendo a estas compañías porque no se podía aceptar yeah. eh, que consumieran tanto, ¿no? A nivel de lo que se llama algoritmos verdes en la, en la Unión Europea también se está empezando a poner límites, pero bueno, de momento todo esto es, es muy difuso y también las empresas tienen muchos trucos para enmascarar o maquillar su huella de carbono, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todavía ten tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Sí, ¿no? Eh, bueno, eh, efectivamente, al final él está el mercado de emisiones que puedes intercambiar cromos, ¿no? Y tu mm -hmm. huella de carbono cambiársela a otra compañía, efectivamente. Por no quedarnos con, no, que desde luego que está, está toda esta parte que creo que es importante que seamos conscientes, ¿no? Del impacto que puede tener un desarrollo tecnológico como este, pues eso, en la generación de mayor desigualdad. En, en, para no solucionar ¿no? en realidad tal vez problemas reales que tengamos, podemos tener, ¿no? porque hay grises al final, como en todo, una mirada positiva. O sea, ¿Tú crees que hay algún sector en el que realmente un avance como este, si se hiciera de una manera ética, teniendo en cuenta todas estas cosas, puede realmente mejorar eh, la vida, eh, ¿no? la, las, la sociedad, puede ayudar? Eh, sí. a, a mejorar la vida de las personas, a, a, bueno, pues a limar esas desigualdades. O sea, por dar, tener una visión, también irnos con una visión un poco optimista, ¿no? Y, y de lo que pueda suponer una. una claro, sí, sin usted. duda. Si es que aquí no se trata, aquí el problema no es la tecnología en sí, ¿no? O sea, igual que inteligencia artificial o Internet son herramientas maravillosas, aquí eh, depende del modelo de negocio. Y de cómo se está desarrollando ¿no? y la responsabilidad que ya tienen las personas y las corporaciones detrás de estas tecnologías. A mí lo más interesante que me parece en el campo de la inteligencia artificial y más prometedor es primero en el ámbito de la salud. DeepMind, que es el brazo de investigación de inteligencia artificial de Google o de Alphabet, hizo un gran descubrimiento. Eh, con su sistema AlphaFold, que es, han, han, han hecho una predicción de todo el proteoma humano y de algunos animales. ¿Y esto qué significa? Pues es algo que desde el ámbito de la biología se lleva muchos años intentando conocer cómo funciona el proteoma humano, porque esto es la clave en el mundo de la ciencia básica para el desarrollo de, entre otras cosas, medicamentos más efectivos para eh, todas las enfermedades. ¿no? Por tanto, esto abre la puerta ahora al desarrollo de muchas nuevas moléculas, incluso los sistemas de inteligencia artificial también pueden ayudar en eh, pensar en nuevas fórmulas de esas moléculas que los humanos no somos capaces de pensar que pueden ser exitosas contra eh, ciertas enfermedades. O sea, tanto en la biología como en configurar esos fármacos o cómo se podrían eh, desarrollar. Y luego también en el ámbito de la ciencia de los materiales que influye además en lo medioambiental. ¿no? De nuevo, ha sido DeepMind que ha hecho, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, el este proyecto en el ámbito de la ciencia de los materiales para eh, predecir formas en las que se pueden, eh, o, o, o com, compuestos ¿no? que se pueden incluir para desarrollar nuevos materiales que pueden después desembocar en baterías realmente eficientes, eficientes para almacenar eh, el producto de las energías renovables, que como sabemos no funcionan todo el tiempo, pero generan un exceso que después no se puede guardar o no se puede guardar de forma eficiente, pues para que se pueda guardar y podamos almacenarlo, entre otras muchas cosas. ¿no? Eh, por tanto, son ámbitos en los cuales podemos ganar muchísimo. ¿no? De nuevo, aquí el problema es quién tiene los recursos para desarrollar este tipo de avances porque están viniendo en su mayoría de estos grandes gigantes tecnológicos. Hay alguna cosa en el MIT, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, que se ha conseguido en relación también al proteoma humano y el desarrollo de medicamentos, pero eh, los institutos de investigación, que es de donde tradicionalmente ha emanado estos grandes avances científicos, ahora esto se ha pasado al sector corporativo, que es el único que tiene los recursos suficientes, ¿no? Eh, y mucho menos, pues, hablar eh, de, de centros, pues, estamos hablando que, que los que están haciendo avances son Estados Unidos, los centros de investigación. En Europa, pues, estamos mucho más limitados y en otros países también del sur global. Entonces, pues, de nuevo, tenemos lo, lo dulce, ¿no? De las posibilidades y lo constreñido de que al final es... Vamos hacia donde el sector corporativo quiere que vayamos. Bueno, pues entonces ahí también nos tenemos que llevar un mensaje que es: o sea, como, ¿no? como ciudadanas, ciudadanos, tenemos que exigir eh, a estas corporaciones y a nuestros gobiernos para que se lo exijan también, que, ¿no? que esa información al final que, que tiene que ver con el bien común. Eh, bueno claro se liberen, desarrollarse ¿no? porque... en abierto eh, código claro. abierto que no es nada nuevo más transparente abrir base de datos y también revertir los beneficios que están extrayendo de la sociedad revertirlos hacia la sociedad no abriendo claro. esas investigaciones porque por ejemplo esto que comentabas de Google ellos han puesto a disposición de o sea es público eh, este avance que han hecho o no ahí, ahí han, pu han publicado algunas cosas de forma limitada y luego ellos están Trabajando con algunos centros de investigación, pero de manera selecta. que es No es algo que todo el mundo. Hay algunas cosas que sí se han puesto en abierto, pero no todo. Ya. No todo. Bueno, pues mira, si te parece, como nos vamos quedando sin tiempo y en un ratito eh, un grupo privilegiado de explorers va a poder estar charlando contigo de tú a tú y haciéndote directamente preguntas. Para todos aquellos que no van a poder estar ahí que nos están pasando preguntas por el chat que son un montón, voy a seleccionar algunas, ¿vale? Eh, algunas cosas ya las hemos comentado, algunas de las cosas que, que preguntan, porque veo, veo por aquí, ¿no? Eh, si, si utilizarías o si recomendarías utilizar la inteligencia artificial para desarrollar estrategias empresariales, ¿no? Entonces, vamos eh, a <laughs> o sea, por ahondar un poco en eso. A ver, eh, me parece que puede ser útil. Para, como, para intentar tener un poquito de inspiración. Lo que pasa es que esa inspiración va a estar limitada porque al final, como siempre bebe de los mismos datos, pues va a ser una inspiración que va a acabar siendo bastante homogénea. Pero sí que podemos a lo mejor usarla como un primer recurso a partir del cual después nosotros seguir desarrollando nuestras ideas a partir de la creatividad humana, o para, eh, porque incluso esas estrategias empresariales serán más innovadoras cuanto más creativas sean, ¿no? Entonces, para hacer una estrategia básica te puede ayudar, pero si realmente quieres tener algo diferencial, ahí es donde tú le tienes que aportar eh, y darle a tu cabeza tú y tu equipo. Claro, efectivamente. Mira, hay otra por aquí que, es, eh, que entiendo, ¿eh? O sea, hola, ¿algún consejo sobre la perspectiva de la ética para incluir la inteligencia artificial en las aplicaciones? Entiendo, ¿no? ¿Algún consejo para...? Ellos también eh, están trabajando en estas primeras semanas esa parte ética de sus proyectos ¿no? y de sus propuestas de valor. Entonces, ¿algún consejo ¿no? que tengan que tener en cuenta a la hora de considerar introducir inteligencia artificial en, en, pues, en las soluciones que están conceptualizando ¿no? y en los MVPs que van a, a desarrollar en las próximas semanas? Claro, pues a ver, si van a trabajar con ciertos proveedores de inteligencia artificial, pues necesitan hacer un poquito de, de análisis ¿no? de cómo funcionan esas herramientas, de cuál es su nivel de robustez, de precisión, del riesgo de sesgos. Son cosas que tienen que preguntar. A los proveedores, pero yo sobre todo recomendaría pues, trabajar con expertas, expertos y empresas que se dedican pues, a hacer auditorías, a ayudar precisamente a startups, no, o sea, que no son cosas que cuestan un montón de dinero y son cosas en las que merece la pena gastar un poquito, porque te van, te van a guiar para que desde el principio, o sea, desde el primer momento de diseño de tu producto o servicio, hacer las cosas bien, ¿no? Eh, a ver, yo conozco ejemplos, pero tampoco quiero hacer publicidad. Luego, si, si queréis que dé nombres, pues de, doy nombres, ¿no? De gente que, que sé que está ayudando mucho a startups eh, en esos procesos de implementación, de hacer la estrategia de negocio de forma que sea una buena estrategia de negocio, pero que también estemos las, hacen, haciendo las cosas bien, lo que se llama la IA responsable, ¿no? Combinando ambas cosas. Bien. Bueno, yo creo que aquí hay una pregunta que está también sobre la mesa siempre, o al menos en la recámara de la mayoría de la gente, ¿no? Eh, que está escuchando todo el rato el ruido y creo que hay muchas reflexiones alrededor. Desde tu punto de vista, ¿la inteligencia artificial, eh, ¿no? Esta inteligencia artificial de la que estamos hablando, este hype que hay ahora, ¿destruirá empleos o no destruirá empleos? Uf. Um... Yo creo que inevitablemente sí. Eh, es verdad que se dice que igual que destruye tareas, o sea, no son tareas... Aquí hay un problema, ¿no? Hablamos de destrucción de tareas, o sea, la IA hace ciertas tareas, no hace empleos completos, por lo general. Lo que pasa es que cuando tenemos a dos personas en un puesto de trabajo cuyo tiempo ahora es más eficiente, si es que es, si es, que es así... Imaginemos el ideal, ¿no? Su tiempo ahora es más eficiente, entonces en la mitad de tiempo hacen el doble, por tanto, podemos prescindir de una de esas personas en la empresa, porque como ahora hace el doble, y el, normalmente las empresas lo que tienden a hacer es optimizar productividad y ganancia y reducir costes. Por tanto, no van a decir ah, como ahora hace esto en la mitad de tiempo vamos a mantener a, a, a estas dos personas para que pues hagan trabajos de valor añadido se dediquen a innovar o en el mundo de los medios de comunicación pues que hagan investigación periodística no van a decidir despedir a una persona. Normalmente esas son las decisiones que se toman, que son erróneas, porque lo que podríamos hacer es aprovechar que ahora tenemos más tiempo para dedicarnos a desarrollar otros productos innovadores y pensamos, pensar cómo podemos mejorar y qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Pero el mercado no tiende a eso, por tanto sí creo que se va... A destruir empleo. En paralelo, se generan nuevos empleos. El problema es que muchos de esos nuevos empleos que se generan no son muchas veces de alta calidad. Es, son empleos de personas que se dedican a, super, a entrenar sistemas de inteligencia artificial, a resolver captchas, a decir si una imagen es un Chihuahua o una Madalena. O sea, cosas como de muy poco valor añadido o incluso cosas que. Eh, afectan a la salud mental de, de quienes están, yeah. por ejemplo, moderando contenido, ¿no? Porque es un contenido que puede ser para que la inteligencia artificial no eh, genere resultados que sean ofensivos o violentos o pornográficos, pues tiene que haber personas detrás viendo ese tipo de contenidos y eliminándolos, ¿no? De, de la plataforma. Por tanto. Pues ahí está un poco todo este... este Pero dilema. en realidad podríamos concluir que no es la inteligencia artificial la que destruye los empleos, sino un sistema socioeconómico que tiende a maximizar, ¿no? Por, Eso, porque es, es lo difícil. que tú dices, o sea, al final eh, eh, se podría ese tiempo que se libera dedicar a otras tareas no tan productivas, más regenerativas o reproductivas. O, ¿no? o sea, que, no es, que, que igual habría que cambiar un poco también esa reflexión, ¿no? La inteligencia artificial no es suyo empleo. Eh... Es el sistema económico en que vivimos y sobre claro. todo eh, cuando se basa, ¿no? En, en la, los resultados en bolsa, ¿no? Eh, pero también hay otro problema y es las decisiones de desarrollo tecnológico, las empresas cuando desarrollan una tecnología, eh, ¿cómo la desarrollan? Es decir, si yo creo un sistema que le pido que haga, me genere una imagen o una ilustración o no sé qué, ya sé que estoy haciendo algo destinado a reemplazar el trabajo de ciertas personas. Entonces, el problema también es cómo desarrollamos la tecnología. Si, está, si la estamos desarrollando específicamente para reemplazar personas, pues entonces, claro, que las claro, a reemplazar. Claro, efectivamente. Bueno, o sea, que, que hay toda una reflexión que hacer en torno a esto, igual que la hemos hecho en torno a muchas otras cosas, ¿no? Pero que, que no nos quedemos, que a veces simplificamos demasiado el relato. Eh, no y, yo, y todo es muy complicado, es decir, claro. o sea, es que todo, todo esto es muy complejo, ¿no? Y yo te puedo dar una serie de pinceladas, pero luego siempre hay mucho más en lo que profundizar. Pero sí que es cierto que hay una sensación, eh, ¿no? Yo no sé si tú lo percibes, tú que estás más en, en, en foros y que estás todo el día en esto, hay una sensación, hay cierta ansiedad en torno a este, o sea, lo has vivido igual con otros cambios tecnológicos, no sé, con la llegada de la web 2.0. Eh, ¿No? ¿O es, no, creo es... que hay, hay más? Creo que la ansiedad es mayor ahora. Eh, ¿Y por qué crees más... que es? Creo que porque se nos escapa más el conocimiento yeah. de la tecnología que se, que se vende mucho como, como algo mágico. Y bueno, siempre ha habido humo y siempre hay artificios, pero me, me da la sensación de que el ruido ahora es mayor, ¿no? Y además, mm, o sea. Primero, me gustaría rebajar esa ansiedad de, de esto de la imposibilidad de estar al día con todo y tal. Porque, aunque mal de muchos consuelo de tonto, es que está todo el mundo igual. Eh, uh -huh. Es imposible estar al tanto de todos. Está todo el mundo en la incertidumbre y como pollo sin cabeza. Pero, segundo, y más importante, es que esa ansiedad en muchos casos no tiene sentido porque está basada en ese hype, en ese humo y en ese ruido que al final no necesitamos prestarle atención, ¿no? eh, Y además que hablamos de cada vez más de burbuja y de que estamos entrando en un invierno de la inteligencia artificial, o sea, es que no es solo todo lo que reluce. Microsoft ha invertido en tres meses lo que antes invertía en un año entero y en una, para nada está garantizado que vaya a recuperar esa inversión. No. Está habiendo grandes caídas en bolsa en los grandes gigantes tecnológicos, eh, que son, además que se habla, ¿no? los expertos en, en mercados dicen que esta, las inversiones que se están haciendo se basan en expectativas que no son realistas y que son más en una cuestión de fe. Eh, luego uno, hay unos análisis de, de, de información, un medio de comunicación, eh, que dice que OpenAI podría perder hasta 5 billones de dólares y quedar en bancarrota. Eh, en fin. Luego hay demandas colectivas por cómo se han hecho las cosas mal. Hay un montón de demandas contra esas grandes empresas por pasarse por encima el copyright, los derechos de propiedad intelectual, de escritores, autores, guionistas, eh, actores, artistas, creadores de todo tipo de contenido. En fin, muchas multas también por, por competencia desleal, conductas anticompetitivas, o sea, como digo, que es que no es solo todo lo que reluciono. Y estamos en un periodo que todavía es de consolidación de, de esta tecnología. En un momento de ebullición de proyectos, entonces todavía hay muchas oportunidades y no hay, no existe lo que se llama la killer app, ¿no? Que eh, tenemos una killer toy, por decirlo así, que es el chat GPT, pero que es un juguete. No tenemos una killer app, ¿no? Como podía ser, pues en, en, cuando nació Internet, la, una de las killer apps fue el navegador, que permitió que a escala masiva, pues la gente común y corriente pudiera pudiera usarla y extraer un valor de ella, no solamente tenerla como juguetito para hacer pilotos, que es lo único que de momento está sirviendo. Está bueno. Pues yo te voy a hacer una última pregunta, porque nos vamos a tener que ir. No sé si el equipo quiere pasarme alguna más, por si se me ha pasado algo que consideréis importante que yo haya pasado por alto, porque estoy en el multitasking y mi cabeza es de generación X y a veces me cuesta Ajá. estar a dos cosas a la vez. Mejor Pero, no estar pues, dos cosas a la vez, ¿eh? que no es bueno. <laughs> Pero pues estoy aquí pendiente del chat, o sea, yo sé que la gente joven tenéis una fluidez enorme con esto, pero yo no, me vais a perdonar, tengo que estar mirando, me cuesta más. Pero hay una pregunta que no te voy a pedir responder, porque yo creo que es una pregunta que está bien llevarse, ¿no? Que hace alguien por aquí, ¿no? Que pregunta, ¿no? Si existe una burbuja, ya hemos hablado de que probablemente exista, respecto a todo esto, y si está creada intencionadamente. Yo os animaría, ¿no? Animaría a los explorers a que se lleven esta pregunta. ¿Está creada intencionadamente? ¿Y por quién? ¿No? O sea, que no, no con esto, con todo en general, ¿no? Cuando... Cuando algo estamos viendo que, que acapara tanto nuestras vidas y que puede llegar a tener o que está teniendo un impacto tan grande eh, en nuestro presente y en nuestro futuro, bueno, pues, ¿por qué? Interesa que esto sea así o por qué está, eh, está sucediendo esto. ¿no? Yo creo que es importante no parar nunca de hacerse preguntas. A ver, me dice el equipo por aquí, que me ha hecho, me ha hecho un top seven. Um, a ver, a ver, yo, yo es que estaba, estaba revisando las preguntas de este top tal y yo creo que más o menos todo. Lo hemos ido hablando. Eh, m, m, todo lo que. Sí, porque es, ¿no? Eh, ¿Para qué tipo de empresas o sectores puede, puede suponer un efecto positivo? Lo hemos hablado, eh, pues si tiene un límite, si existe una burbuja. Y luego, bueno, pues igual podemos aprovechar este minuto que nos queda. Esther, cuéntanos muy rápido eh, tu libro, ¿no? Porque se han quedado ahí con la copla. <laughs> Eh, tu libro, ¿no? ¿Qué, ¿qué tesis nos plantea? Y deja ahí un clickhanger para que les genere inquietud querer leerlo. Sí, sí, pues no venía yo preparada para hacer el pitch de mi libro, ¿no? Bueno, Error404, preparados para un mundo sin internet. Parte de, de una idea, que no es una idea, sino, sino una preocupación latente en la comunidad técnica alrededor de internet, que es, eh, que sucediera un apagón global, ¿no? De la red y esto es algo que se lleva mucho preguntando en el mundo de la ciberseguridad y de hecho desde 1998 hay gente que ha tenido que ir a hablar al Senado estadounidense y algún grupo de hackers los llamados hacker buenos o hacker éticos diciendo que internet se podía tenían, podían tirar internet abajo en media hora no entonces yo parto de, de esto para contar primero cómo podría suceder vías vulnerabilidades que tenemos hoy en día que pueden hacer que haya apagones masivos uno de ellos lo hemos vivido hace unos poquitos meses en julio cuando hubo ese apagón de los sistemas de microsoft de windows a raíz de esta plataforma antivirus que se llama crowdstrike y que eh, tuvo bueno, un problema en su actualización, así por simplificar mucho y provocó pues, que hubiera un fundido a negro ¿no? y saliera esa pantalla azul de la muerte. Bueno, pues esto es una de las mm, mil formas en las que eh, puede caer la red. ¿no? También tenemos los cables submarinos que se pueden cortar, que en muchos sitios no tienen redundancia y el 98% del tráfico de Internet discurre por estos cables submarinos. En fin, eh, hablo de todo esto eh, y hablo también bueno, cuáles podrían ser las consecuencias, que son catastróficas, porque al final el mensaje es... Somos demasiado dependientes de la, de la conectividad y no estamos protegiendo adecuadamente la infraestructura y a nosotros mismos, pero también tenemos una dependencia que va más allá de lo físico eh, y va a lo emocional. ¿no? Eh, y esto se relaciona pues, con temas de ciberseguridad, temas de protección de datos, de privacidad, de adicción a la tecnología. Eh, y luego en el libro pues, también hablo mucho. De, de todas esas cosas buenas ¿no? que nos ha traído la conectividad, la internet y la inteligencia artificial, y de, de cómo podemos dirigir todo eso hacia lo que realmente se nos, se nos viene prometiendo cada vez que hay una nueva tecnología. ¿no? Pues con internet era la democratización, el acceso más participativo, el peer-to-peer, -peer, ¿no? que es como nació internet, eh, de tú a tú, el compartir recursos, conocimiento, todo eso para beneficio de la humanidad y no solamente unos pocos. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que realmente esos beneficios llega a todo el mundo. Y al final, mucha parte de las soluciones, que es una parte importante del libro, ¿no? El de las propuestas de solución, eh, es, es, pasa mucho también por el código abierto, por hacer eh, las cosas de manera compartida, ¿no? Entre otras muchas cosas. Regulación también es importante. Y, mucho, y es, hay una falacia de que la regulación impide la innovación y, y esto no es así. Además, se ha demostrado que no es así. De hecho, muchas veces la, la, la regulación lo que hace es lo contrario. Ayuda a la innovación porque establece seguridad jurídica que quien, quien emprende sabe cuáles son esos límites. ¿no? Y entonces lo tiene mucho más claro. Entonces, bueno, pues eh, son esos temas ¿no? que trato en pues pues muy interesante, igual tenemos que invitarte a otra Toki que nos hable más de esto. <laughs> Bien, bueno, Esther, muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado ahí al otro lado en Twitch escuchando. Muchas gracias también, Explorers, mucho ánimo en en esta semana. y Seguir reflexionando sobre esto, os sea, ha tocado vivir un momento increíble de la historia de la humanidad. Vivirlo y, ¿no? y, y abordarlo con espíritu crítico, que al final es lo que nos permite pues eso, seguir mejorando las cosas. Que... Ni bueno, que no estaríamos aquí ni nos hubiéramos podido encontrar si no fuera primero por internet y segundo por una herramienta de, de videollamadas. Que, no, por cierto, uso una de código abierto que se llama Git ¿Sí? y la ah, recomiendo. En Explore, no en Explore utilizamos Git, <laughs> o sea, todas las salas de de llamadas están construidas sobre Jitsi lo digo uh -huh. para que lo sepan también los explorers donde se reúnen con su grupo y demás eh, esto sí que lo hacemos en Zoom por bueno pues por el tema de subtítulos y de poder ¿no? todavía no nos, no nos da esa posibilidad Jitsi pero estamos claro. en ello ¿eh? estamos ahí ya probando es cosas. Es otra ventaja de la inteligencia artificial, ¿no? Que no la he dicho antes y es muy importante la accesibilidad, o sea, que nos ayuda a poder traducir cosas a otros idiomas, poner subtítulos para personas que no pueden escuchar. Eh, o sea, realmente, o, o hacer audios para personas que no pueden leer. O sea, las posibilidades son infinitas. Sí. Bueno, Esther, pues lo dicho. Muchísimas gracias. Y Explorers, muchas gracias también a vosotros y a vosotras. Chao. Chao.